El glutamato monosódico es un potenciador del sabor, que suele usarse con extrema frecuencia en restaurantes y en nuestros hogares, en la preparación de sopas, cremas, salsas, guisos, con el objetivo de restar tiempo en la preparación de alimentos, dado que combina bien con cualquier tipo de carne y su sabor armoniza perfecto tanto con ácido como con preparaciones saladas. El glutamato monosódico lo encontramos en varios alimentos preparados, especialmente chips, y comidas rápidas como perros calientes, hamburguesas, entre otros. Un estudio realizado en Canadá descubrió que el glutamato monosódico es causa de adicciones, diabetes y obesidad. Más de 58 millones de estadounidenses tienen sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad en España afectan al 56% de los adultos y al 77% de los niños. En total, más de 502 millones de ciudadanos en el planeta son obesos. El glutamato monosódico es la sal sódica del ácido glutámico. Pruebas hechas en laboratorio han comprobado que el glutamato llega a producir un apetito voraz, adicción a la comida, muy difícil de controlar, dado que afecta partes de nuestro cerebro que regulan la sensación de apetito, saciedad y llenura. Esto hace que la persona sienta deseos incontrolables de comer eso que no debería comer, y que son esos alimentos con glutamato. La obesidad es más que una epidemia por causa de una vida sedentaria. Hay más de 120 estudios que comprueban el papel importante del glutamato en la salud de los consumidores. Incluso es recomendado por la élite para ayudar a las personas de la tercera edad, ya que les activa el apetito. El glutamato triplica la cantidad de insulina que páncreas es capaz de procesar naturalmente. El consumo prolongado de glutamato puede ocasionar pérdida de la visión, lesiones de la retina, glaucoma, ceguera. También es causa de migrañas, autismo, hiperactividad, Alzheimer, taquicardia, sudoración excesiva, diarreas, asma, esterilidad. Favorece la aparición de células cancerígenas, al igual que el aspartame y el fluoruro de sodio. El glutamato produce lesiones graves importantes y permanentes en el hipotálamo y la glándula pineal. Esta sustancia es conocida bajo más de 100 nombres alternativos, esto con el fin de esconder su verdadera identidad. Unos de ellos son proteína vegetal hidrolizada, en Ajinomoto, suavizante natural de carnes, glutamato monosódico, extracto de levadura, MSG, glutamato monopotásico, proteína hidrolizada, PHP, ácido glutámico, caseinato de sodio, saborizante natural, E620, E621, que encontramos descaradamente en algunas marcas de café, y también en los alimentos para bebés. Es muy difícil que quienes trabajan en la industria de alimentos no nos envenenen. Sin embargo, las acciones preventivas y correctivas han de correr por nuestra cuenta. A la élite no le interesa quitar el glutamato. Nuestra salud es responsabilidad nuestra. Así que como primera medida, podemos quitar toda comida chatarra de nuestras vidas. Hay quienes creen que sin ese tipo de comida
su vida será mucho más aburrida. Está bien darse un gusto de ir a un restaurante. Sin embargo, es nuestra salud la que está en juego. ¿Quieren algo especial? Hagan ustedes mismos sus hamburguesas, o su propia pizza, o un estofado que solo lo encuentran en un restaurante, a dejar a un lado la pereza. Lo máximo que podemos hacer es cocinar en nuestras casas. Lean siempre las etiquetas. Si contiene uno de los nombres antes mencionados, eviten comprar ese producto. Sea congelado, sopa, crema o tableta de caldo compactada. Vuelvan a lo natural. Hay vegetales, raíces y hierbas aromáticas que le darán un sabor increíble a sus platos predilectos. Entre muchas otras que harán algo por mejorar su salud. Y lo más importante, evitar recurrir a las comidas elaboradas que contengan químicos y preservantes. Cada vez con más frecuencia, llegan a las salas de urgencias, personas con pérdida de fuerza y sensaciones anormales del sistema nervioso y circulatorio. Siempre llegan con esos síntomas que parecieran anormales, que incluso llegan a causar la muerte, pasando en ocasiones inadvertidos en las autopsias, en las cuales es imposible reconocer exactamente de qué murió la persona. Sin embargo, tienen una causa bien reconocida. Estamos hablando del uso abusivo de los agroquímicos. Sí, esos que le echan a las frutas y hortalizas que consumimos diariamente. Los agroquímicos son sustancias ampliamente usadas en la agricultura, como los insecticidas, herbicidas y fertilizantes, los cuales se usan de manera beneficiosa en toda clase de cultivo, que permiten satisfacer la demanda de los productos agrícolas. El lado oscuro es aquel que maneja la élite y sus multinacionales, que le dan un uso indiscriminado a estos elementos nocivos para la salud humana. A mayor demanda, mayor exigencias de calidad, y por lo tanto, mayor uso de agroquímicos. Así como a los humanos les dan enfermedades, a las frutas y hortalizas también, lo que hace que su calidad a los ojos del consumidor no sea la mejor. Alguna manchita, golpe o perforación hace que el consumidor la rechace y no la compre. Por eso, los que cultivan estos productos frescos recurren a los productos que ofrece generosamente la élite para resolver esos problemas de salud de las frutas y hortalizas. Estos productos tienen unas dosis, como cualquier medicamento, que debe suministrarse a los cultivos para evitar que la planta enferme y presente estos defectos antes mencionados. En la mayoría de casos se suministran sobredosis, aunque a diferencia de los humanos, las plantas no mueren por una sobredosis. Muchos de ustedes viven cerca de lugares donde se produce, manipula o almacenan frutas y hortalizas frescas. Incluso vivir en la ciudad, pero no se percatan del uso que se les da con estos elementos químicos, a pesar de que las consumen casi a diario. Cada año mueren aproximadamente 3 millones de niños a causa de infecciones respiratorias agudas. La mayoría de esas muertes son causadas por los agroquímicos y sus contaminantes. Investigaciones revelan que más de 25 millones de personas se ven afectadas por diversas alergias e intoxicaciones por la misma causa. Datos que nunca son mencionados por los medios de comunicación manejados por la élite. Día tras día, los profesionales de la salud constatan la estrecha relación entre los químicos y enfermedades como cáncer, pérdida de embarazos, malformaciones genéticas, mutaciones, leucemia, afecciones respiratorias severas, fatiga crónica, diabetes, Parkinson, esclerosis, linfomas, afecciones del sistema nervioso, inmunológico y endocrino, debido a sus efectos acumulativos. Es decir que esos elementos, una vez entran en el organismo, no son eliminados.
Ejemplo de ellos son el plomo, el cobre, el mercurio, el arsénico, los metales pesados más contaminantes que existen, ocasionantes también de la lluvia ácida, que es cuando la humedad del aire se combina con óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, emitidos también por las grandes fábricas de la élite, que en interacción con los vapores de agua forman ácidos sulfúricos y nítricos. Sustancias químicas que al caer a la tierra a través de la lluvia, a la cual se le cambia su pH, que es como se mide la acidez o la alcalinidad de un elemento. El agua lluvia tiene un pH de 6 casi neutral, y que mediante estos tóxicos, que a través del aire recorren kilómetros, puede llegar a tener un pH de menos de 5, como el del vinagre. Agua que a través del rocío, la lluvia, las precipitaciones, el granizo, la nieve, la niebla, causa tremendos deterioros a nuestro medio ambiente y nuestra salud, debido a la acidificación de las aguas, convirtiendo este líquido preciado en un elemento altamente corrosivo, lo que ocasiona graves daños en la vegetación, la vida marina y la vida humana. Los plaguicidas surgen durante la Primera Guerra Mundial, con las investigaciones sobre nuevas armas para aniquilar al enemigo. La química hizo posible la sintetización de moléculas y la creación de compuestos sin recurrir a los recursos naturales, que lograron ese objetivo de matar. No solo se usan hoy en día en los diferentes cultivos, sino en nuestros hogares, usados diaria, semanal o mensualmente, diseminados voluntariamente por nosotros, para acabar con plagas e insectos que causan daños a los cultivos, o mosquitos, liendres, piojos, pulgas o sarna, que no solo causan molestias en nuestros hogares, sino a nuestros animales domésticos, o usados en la jardinería para acabar con ácaros, chinches que causan daños a las flores, y que portan elementos tóxicos, un mortífero veneno, que es vendido libremente, sin que nadie se oponga, con la promesa de aumentar la producción y mejorar la calidad de las frutas, se está atacando no solo nuestra salud, sino el balance de nuestro medio ambiente. Cada día se requieren más costosos y potentes químicos para acabar con esos insectos y plagas, que cada día se vuelven más resistentes y fuertes, casi que indestructibles. Este tema es bastante extenso, debido a todas las variantes, los diferentes productos y sus grados de toxicidad. Por eso hicimos mención a todas las consecuencias que traen al medio ambiente y la salud humana. Ningún producto es sano o de menor toxicidad como nos hacen creer las multinacionales. Todos son peligrosos contaminantes que atentan y amenazan la vida en este planeta. Es difícil que logremos detener a las multinacionales. Ellos ganan miles de millones de euros envenenando a la población. Una persona enferma requerirá muchos medicamentos a lo largo de su vida por causa de las enfermedades producidas por estos productos. Medicamentos que también produce la élite. Así que la venta de venenos es uno de los mejores negocios. Y lucharán como sea para mostrarnos que sus venenos son benéficos, que no son tóxicos, para que los compremos. Como primer paso, podemos comenzar por comprar productos frescos sanos. Estos con seguridad no los conseguirá ciertamente en las grandes cadenas de supermercados de la élite, ya que sus cadenas adquieren los productos a los grandes productores que lógicamente han usado todos sus venenos. Además que las tolerancias de uso de estos agroquímicos son violadas con regularidad en más de un 50%. Así que el comprar de supermercado, la única ventaja que le dará es una fruta verdura.